Saber que el 24 de noviembre estrena Furor, porque hace 28 años, el 24 de noviembre, este teatro lo estrenó el maestro Luis de Tavira con Il de Gonda. Entonces, digamos, me siento muy afortunada de que esté 28 años nuevamente en el teatro. Por supuesto que ha tenido muchas otras temporadas de otras puestas en escena, pero que sea esta puesta en escena de Furor, 28 años después, exactamente el mismo día que estrenó Il de Gonda, no creo que sea casualidad. Entonces, y además una obra absolutamente vigente que nos toca a todos desde distintos lados, que tiene que ver con el mundo que estamos viviendo, con los conflictos que se están viviendo en nuestras sociedades. Entonces, bueno, ¿quién es mejor que ellos para platicar de la obra? Pero pues darles la bienvenida dentro de las artes del Centro Nacional de las Artes. Muchas gracias, Steph. Gracias por pensar en nosotros. Gracias, David. Y pues, como siempre, esta es su casa, maestro. Muchas gracias. Agradeciendo en primer lugar a ustedes que estén aquí con nosotros en esta ocasión para anunciar con mucho entusiasmo el estreno de esta obra, que es sin duda un desafío poderoso.
En segundo lugar, agradecer muchísimo, entrañablemente, a la maestra Ángeles Castro por su apoyo, por su hospitalidad, por su servicio, por su acompañamiento indispensable, y con ella a toda la comunidad de este maravilloso Teatro de las Artes y este Centro Nacional de las Artes. Actual y fundamentalmente en el movimiento de transformación que está viviendo el teatro en el mundo y particularmente en Europa, recupera la beligerancia del teatro de las ideas. Furor es una obra que plantea un teatro de ideas, la recuperación del teatro de ideas. Esto había un poco como se había desvanecido en todas las tentaciones de ese languidecimiento estético de la posmodernidad y de